al límite. He encontrado en tu amor la fe perdida. Ahora tiene mi vida una razón. Pero qué mal te juzgué. Si te gusta la basura, pero mira qué locura. Pero para ti está bien. Pero qué mal calculé. Yo te creía tan decente. De mi pasado preguntas todo. Que cómo fue, si antes de amar debe tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. A donde sea que vayan los caminos de la ciudad bolero, por donde sea que se pierdan sus torcidas calles y veredas, al comienzo o al final, estará la mujer. Nos habremos de topar con alguna de sus autorizadas encarnaciones. Encantadoras partes de un cuerpo vago, son ellas las felices propietarias de los balcones, de las flores y de las espumas. En pocas ocasiones validas de un nombre propio, la más de las veces nobles percheros del sueño viril y de la inquietud de sus metáforas. Para ellas es este dulce reino, estos acaramelados edificios, estas armoniosas capillitas, aquellos nichos construidos con el hechizo de la música. Fui una niña tranquila, no fui traviesa. Romanticona desde chiquita, porque ya como a los 7 años ya hacía yo versos, los escribía en escondidas en un cuaderno y los guardaba yo, y si alguna canción la oía y me gustaba mucho, decía, no, la letra no me gusta, le voy a poner otra letra, pero con la facilidad de que me aprendía las canciones inmediatamente que las oía. Pienso que, por eso siempre les digo que yo nací compositora, no me hice compositora, Dios me dio ese don divino y le doy las gracias con toda mi alma, porque me dio algo muy bello, que no todos tienen eso, todos tenemos algo, pero a mí me tocó ser compositora, y eso me da mucho gusto. No es parejo el reino del bolero, reparte en desiguales proporciones. Su romanticismo es mandante, ordena, demarca, que las mujeres, por ley fuentes de la inspiración y buzones de los mensajes, sean cantadas y de la materia ajena canten, que con ellas se derritan y desgañiten, que atiendan siempre a las serenatas y a los obsequios. Podrán ser las musas y podrán ser la pasión en las voces como intérpretes, pero solo en contadas veces las dueñas de sus palabras, de su versión de los mismos hechos amorosos. Bien lo sabe todo esto Emma Elena Valdelamar, la temprana compositora que empezó ajustando a su modo la letra de otras canciones. Con el patrocinio de los cambios sociales que llevaron a las mujeres de sus casas sedentarias al nomadismo de los trabajos en talleres y oficinas, que las pusieron al frente de la manutención familiar con sus propios gastos, de a poco en poco, de más en más, las guardianas del eterno femenino se proveyeron de su tinta y sus cuadernos. Se hicieron de un lugar en los surcos de los discos. Entonces, eran 2 meses o 3 de concurso, y en el último mes
ganó 1000 besos porque era al aplauso del público. Yo creo que es el jurado máximo para mí. Y no sabían mi nombre porque uno lo mandaba con número. Entonces ellos le pusieron la número 96, no sabían nada, ¿no? Y entonces fue una emoción preciosa cuando me avisaron que yo había ganado el primer lugar con 1000 besos. ¿Cuánto ganó con ese primer lugar? No sé si el... 1000 pesos, a peso el beso. Me tocó a peso el beso. 1000 pesos, que entonces era pues mucho dinero. Andaban vendiéndose los jeeps después de la guerra, que en 1500 dije, ya no me faltan 500 y me compro un jeep. Estaba loca, estaba muy joven. Y sobre todo estaba feliz de haber logrado, porque yo ya había cantado antes en Los Aficionados, pero no sabían que era compositora. Dije, no, la saco hasta que haya una oportunidad. Y ahí fue la oportunidad. Emma Elena Valdelamar fue una de esas mujeres que perseveraron para entrar en la nómina de nuestra música popular, territorio de charros, bohemios y estilistas. No le fue fácil ser una de las firmas que van entre paréntesis abajo o al lado de los títulos, que jugarán su fortuna en radios y tocadiscos, primero ganando para sí el favor de las compañías y los intérpretes, y luego el de los escuchas, que lo solicitarán o bien los dejarán en el olvido. Tantos serán los hijos expósitos a cambio de los pocos consentidos. Largo el camino que tendrán que recorrer, de 10 en 10, de 100 en 100, los 1000 besos de una canción para que se convierta en clásica. Pero, por fortuna, pues 2 o 3 o 4 de mis canciones de entonces, Devuélveme el Corazón, están vigentes desde hace muchos años. 1000 besos, 42 años, Mucho Corazón, 40 años hace, pero nunca se dejó de grabar, nunca, en todo el mundo, en varios idiomas. Y luego Devuélveme el Corazón, y después me graba Javier Solís Sin Mañana ni Ayer. Yo lo que quería era oportunidades de sacar mis canciones, pero es difícil que le grabaran. Entonces era muy difícil porque era yo mujer y era una de las cosas que me ponían. No, sus canciones no sirven porque usted es mujer, ni siquiera las habían oído, ¿no? Digo, bueno, de todas maneras, escúchela, a lo mejor hay algo que valga la pena. No, si nomás con ser mujer no sirve. Total, terminé peleada con el director artístico de la Víctor y me dijo que mientras él viviera nunca me iba a grabar nada. Pero después mis canciones se colaban y las tenía que grabar. Entonces me hablaba, oiga, déjeme grabar tal canción. No, le digo, si no estoy supervisando la grabación, no dejo que me la graben. Iba yo a supervisar, ay, qué chocante, pero pues tenía que defender lo suyo, ¿no? Y yo mis canciones las amo como si fueran, pues, mis hijos. Adoro a mis hijos por sobre todas las cosas, y después de mis hijos, mis perritos y mis canciones. Sí. Yo sé que a las 1000 veces que te di la boca, nunca se me van a olvidar, no me acuerdo, la verdad. He encontrado en tu amor la fe perdida. Ahora tiene mi vida una razón. Yo no sé si fue el embrujo de tus ojos quien le dijo a tus labios, quítenle el corazón. Yo sé que en los 1000 besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizá tengan razón. Pero que ha de importarme todo lo que me digan si no te de olvidar. Que si es pecado amarte, yo he de vivir pecando porque lo he de negar. Te he de seguir amando, te seguiré besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca.
y hasta que me devuelvas el corazón que me besó, yo te dejé en la boca. Mil besos, pues un novio que besaba muy bonito, yo no sabía besar y no conocí, nunca había sabido lo que era un beso, y conozco unos besos a todo dar, dije, no puede ser esto. Pero no, mi mamá se oponía al muchacho, que no, que era esto, que era aquello, que era lo otro. Pero me ha servido para muchos, para muchos, no nomás para el primero, porque como casi siempre se oponía a cualquier pretendiente o novio que yo tenía, bueno, pues el que crea que se la hice a él, que la crea, y el otro que lo crea, que nunca he dicho para quién fue. Pero me da mucha satisfacción, la quiero mucho, porque pues es la primera que salió y pegó. Para las canciones, la fama y la vanidad. Para quien las compuso, quedan sus historias secretas. La hora y la luz con las que fueron escritas. Los estímulos que las hicieron sonido preciso. Esa palabra detrás de aquella otra. Solo Emma Elena Valdelamar sabe de dónde vienen Mucho Corazón y Devuélveme el Corazón. Pero su éxito fue y será la capacidad de servirle a otros principios y a otros desenlaces. A otras mujeres con la urgencia del reclamo. Emma Elena Valdelamar no viene de las salas cultas de los conciertos como Consuelo Velázquez. Tampoco vuela en las refinadas alas de María Grieber. Su inspiración está más bien al servicio de los tribunales mundanos, en la barandilla de los debates judiciales que el amor involucra. Cosas juzgadas, procesos pendientes, amparos, fianzas, causales. Textura del papel de Estraza para una canción que llevó al bolero del diván de las confidencias al tejemaneje de los bancos. Hay veces le viene la inspiración y escriben cualquier cosa, y acuérdame tú de esta, tarara, y tú de tarara. Y entonces ya la empieza a encuadrar, la empieza a armar, y luego esta palabra se oye mal, esta palabra se oye mal, ¿eh? Y la empieza a hacer y a machacar, hasta que la pule así como una obra de Miguel Ángel, que no le falta nada, ni le sobra nada. Y entonces imagínate que esa obra de Miguel Ángel la llevas a un museo, y llega un idiota y dice, ¡ay, este dedo está muy grande! ¡Pa, pa, pa! Y le cortas un dedo, ¿me entiendes? O le achicas la uña, o le cierras un ojo. Eso es lo que hacen con las canciones cuando los intérpretes se sienten compositores. Cuando ya el compositor hizo lo que tenía que hacer, no hay que ponerle ni que quitarle nada. Pero qué mal calculé, si te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. Pero qué mal te juzgué, yo te creía tan decente, y te gusta lo corriente, por barato yo qué sé. Y no canto de dolor, yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera que me avale a lo que soy. No, yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera como cheque al portador. Y empecé a sentir que esa canción me lastimaba, me dolía y me hizo llorar. Y de ahí para acá me seguí con el tipo de canciones que ahora canto. Ahí me dijeron, la señora que ves allá es la compositora de Cheque en Blanco. Para mí fue mucha emoción y se lo dije a ella. Señora, qué gusto de conocer, que pues yo quiero mucho su canción. La canto con mucho amor, con muchas ganas. Y también la señora, pues, creo que le dio mucho gusto. No sé si les gusta el Cheque en Blanco, ¿qué les parece? ¿Sí? La historia del cheque. Bueno, pues el que la hace la paga, fíjense. Yo la compuse por una venganza personal realmente, sí. Porque pues una persona me hizo una jugada fuerte y dije, me la ha de pagar. No sé cuándo, pero me la va a pagar. Y un buen día me inspiré, salió esa canción y tal como la empecé a hacer así, la terminé, no le cambié nada y me la
estuve estudiando y estudiando para que el día que me invitaran se la cantara yo a él, ¿no? Entonces cuando llegué a la tal invitación, ya llegó por fin, fuimos y no, nombres no hay. Entonces a propósito no lo saludé, después de que me había hecho una jugadota fea, lo brinqué, pero especialmente para que me reclamara por qué no me saludas. Al ratito se acercó, estoy muy apenado, yo me porté muy mal, bla, bla, bla. No, le dije, no tenga usted cuidado, fíjese, los compositores tenemos una ventaja enorme. Nos hacen cualquier cosa, de lo que sea, hacemos una canción, le damos vuelta a la hoja y tranquilos otra vez. Ay, no me digas que me compusiste una canción, cántamela, pues llame usted a todos los invitados. Yo se la canto con todo gusto. Estaba la plana mayor de la política, de compositores y de la iniciativa privada, gente muy importante todos, y dije, pues ahí va. Pero qué mal te juzgué, si te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. Pero qué mal calculé, yo te creía tan decente, y te gusta lo corriente, por barato yo qué sé. Y no canto de dolor, yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera, que me avale lo que soy. Yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera, como cheque al portador. Paso bien por mí. Lo que sí te agradecí es que tomarás en cuenta de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socios, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto, que ahí te dejo un cheque en blanco, a tu nombre y para ti. Es por la cantidad que quieras, en donde dice desprecio, ese debe ser tu precio, y va firmado por mí. Sacó la pistola, por poco me mata cuando la terminé de cantar. Dije, pues adiós mundo cruel, ni modo, me va a matar. Yo te mato, dice, porque ni a mi madre le hubiera permitido que me dijera lo que me dices en esa canción. Y me dijiste que juntara a todos para que la oyeran. Pues ahora máteme, le dije, pero lo bailado nadie me lo quita, ya la oyeron todos los demás. Pensarás que a qué he venido, si ya todo ha terminado. Piensas que cariño pido, pero te has equivocado. Puedes pensar que estoy loca, pero mi culpa no ha sido. Es que por besar tu boca, el corazón he perdido. No he venido a que me quieras, ni a cantarte una canción. He venido a que me entregues, por piedad, mi corazón. El corazón que una noche, muy confiada, te entregué, sin pensar que me engañabas, en tus manos lo dejé. Ya veo que me lo devuelves, pero
para poder vivir y poder comer, tiene uno que trabajar en otra cosa. Y trabajé muchos años de secretaria, de contadora, de cajera, de lo que pude, porque pues trabajé desde muy jovencita, desde que estudiaba, empecé a trabajar. Y luego ya toda mi vida trabajé, 43 años de mi vida trabajé, porque tuve que sacar adelante a mis hijos y estoy muy orgullosa de ellos. Creo que valió la pena y nunca dejé de componer, porque pasara lo que pasara, sí hay momentos muy duros en que no tiene los deseos de hacer nada, pero cuando la inspiración llega, llega. No puedo a veces explicar qué siente uno, como que la música se le va a salir por aquí, que toda la lengua la siento llena de música y me levanto en la noche a componer la canción y a escribir la canción y no, es algo muy especial y creo que en los compositores que nacimos compositores a todos nos pasa lo mismo. En mi callada soledad te ansío, cuando te busco y tú no estás conmigo y miro ese lugar que debiste ocupar y está vacío. Duele tu soledad más, mucho más, más que la mía. Yo estoy sola sin ti, sola sin ti, tú en compañía. Y empiezo a recordar que hay otra en mi lugar que está contigo. Hasta la aurora de mi vida es triste, me faltas tú para llenarlo todo. Y si fueras feliz, pero estás solo. En mi callada soledad te ansío, cuando te busco y tú no estás conmigo. Y miro ese lugar que debiste ocupar y está vacío. Duele tu soledad más, mucho más, más que la mía. Yo estoy sola sin ti, sola sin ti, tú en compañía. Muchas gracias. En la compañía de los Bribones, Amparo Montes, María Victoria, Benny Moré, Chelo Silva y Paquita la del Barrio, y de su propia voz, Emma Elena Valdelamar ha cruzado fronteras y mares. Ha viajado en tráiler y en tren carguero. Ha estado ahí, al pie del cañón, en esas batallas para las que se dice se inventaron los campos de plumas. Títulos como Sin mañana ni ayer o Amor sin pasado, piezas famosas de una obra todavía por conocer de alrededor de 300 composiciones, son la muestra clara de un talento, pero también describen una toma de posición, la defensa de una trinchera. A partir de los años 50, cuando le llega el reconocimiento, recogiendo en parte la herencia combativa de Lucha Reyes y en mucho siendo la contraparte femenina de José Alfredo Jiménez, con Emma Elena Valdelamar se asienta el subgénero bolerístico que llanamente se titula y grita de amor y contra de ellos. Mi papá se puso detrás de una puerta porque yo le dije, no, porque me da pena, te vayas a enojar porque se trata de besos y de olvido y de amor. No importa, mijita, me escondo detrás de la puerta y me la cantas. Entonces así se la canté yo con un miedo, dije, me va a regañar. Pues yo no sabía lo que era dar un beso y lo decía en la canción, y no sabía lo que era amar ni olvidar y ahí lo decía, ¿no? Y él se emocionó tanto que hasta lloró, me dijo, te felicito, mija. Y luego fue a llevarme en la tarde a que su hermano, el mayor, me oyera y dijo, mi tío, pues ya tenemos otra María Grieber en la familia.
Y yo creo que me programó muy bonito mi tío, bendito sea, porque ahora, ayer me nombraban junto con, pues, las grandes, ¿no? María Grieber, que yo digo que se cuece aparte, y con Chelito Velázquez, que la quiero mucho. Entonces, nos nombraron a las tres juntas como las mejores compositoras de México y se siente muy bonito, muy bonito. Yo creo que, pues, que mis hijos y yo nos sentimos muy, muy a gusto, aunque parezca chocantería de mi parte, pero sí es un orgullo porque yo no lo hice, lo hace Dios. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo, para querer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Muchas gracias.